Muy buena, vamos a seguir, cuando nos hemos dejado tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Ya se ha arreglado esto, así que le voy a meter un poco de caña. Bueno, a ver. Ya parece que ya funciona la X bien, ya puedo pegar, cosa que antes no podía. Así que nada, a ver cómo se da esto. Un segundo. Ya estoy por aquí atrás. Se cagó. Voy a poner el aire un poco. Con el juego este, el ordenador parece una turbina. Lo voy a poner a 28. Dios, estoy... Ya estoy otra vez, para ver qué pasa. Bueno, un saludo. Pasa, Ray. Muy cansado. Hemos estado toda la noche persiguiendo a esa turista. Ah, turista, que era una turista. Eso me han contado. Sí, una sola tía, pero es que no se rendía. Nunca había visto a nadie con tanta energía. Nos cargamos al resto en un par de minutos, pero para acabar con ella nos tiramos 5 putas horas. Dios. A veces nos ganamos el pan de verdad. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando nos empezó a disparar. ¡Qué tonta! Podría haberse escapado. Mientras otros dos la mantenían ocupada, saqué mi fusil, apunté la mira a esa cabecita y ¡boom! Saqué mi fusil y yo mi pistola. Quizá deberías haberla acogido, que fuera de los nuestros. Ni hablar, esa chica nos habría matado mientras dormimos. No recuerdo mal. Voy a hacerlo desde el principio y voy a intentar hacerlo bien. Que me ve. Ya me ha visto. Me cago. Ya empezamos, jugando. No está aquí. Abríos. Ven aquí. La puta que no tengo, al ser en modo realista no tengo el escáner.
está. Cúbreme, voy a avanzar. Entretenlo. Está por aquí, en el callejón. ¡Fuera de ahí! Vale, se esconde, se esconde. Aquí había un ladrillo, ¿no? Supongo que quieres hacerlo por las malas. ¿Alguien lo ve? No está por aquí. Hay que tomarlo con paciencia. A ver si puedo descargármelo de uno en uno. Y es que me gustaría coger las cosas para ir subiendo. Aquí afuera creo que ya no hay nadie. Eso creo. ¿Cómo era para cambiar? Había una manera que era para cambiar el lado, el ángulo del tiro, pero no me acuerdo. Ah, vale, el cuadro, vale. Bueno, la X. Ven aquí. Uno menos. Uno menos. Para que veáis que estoy en modo realista, ¿vale? Voy a mirar opciones, dificultad. Y aquí se ve realista. ¿Vale? Lo que no entiendo por qué la arma, el revólver este, de un tiro me cargo a los tíos esto. Y con esta necesitan por lo menos dos o tres tiros, dependiendo de dónde la des. Mira, ya hay otro. En marcha. Poco a poco. Eres tú, ¿no? No hay una mierda, ¿eh? No
No hay nada para coger, ¿eh? Vale, el cartel lo cogí porque lo guardé. ¿Lo veis? ¿Dónde está aquí, joder? Está aquí, tras esa ventana. Vas a morir, gilipollas. Sí, voy a morir. Lo estoy pillando a toda traición. Lo estoy pillando a toda traición. Venga, vamos. Pero me doy cuenta que hay un huevo, ¿eh? Estoy en modo ninja. Vale, vale, nene. Vale, Lauji. No te preocupes. Me falta otro ladrillo. Míralo, aquí está. Otro ladrillo. Oye, escucha. Ah, vale, pero esta tía. Vale. Mete por aquí. Poco a poco, poco a poco. Ahí tengo otra. Oh, qué ruido hace esta tía, ¿eh? ¿Te escucha bien el audio del juego? Vamos a mirar si hay por aquí. Mira, aquí hay otra.
está. Está por ahí. Vas a pagar. Ya sé que fue peligroso. Queda uno, ¿no? ¡No está por aquí! Vale, aquí hay otro. Ese tiene escopeta, ¿eh? ¿Alguien lo ve? ¿No está por aquí? Dame bala, mamón, dame algo. Vale, vamos a subir para arriba. Y me había curado antes. Demasiado lenta la flecha. Mejor.
A ver por dónde se ha quedado. ¿Dónde me ha guardado el automático? ¿Están las piezas? Vale, ha sido cuando me he cargado el otro. ¿No? Sí. Vale, se ha quedado guardado. Una gran muerte, eso sí. Oh. Vale. Que aquí hay unos pocos también, ¿eh? Aquí no hay nada. Sigamos. ¡Hola! ¡Corre por tu vida, por Dios! ¡Seguidme! Coño, me ha asustado. ¿Está por ahí? No está. ¡Va por ellos! ¿Cómo está el arma? No está. ¡Aquí está! No te vayas. No te vayas, cobarde. ¡Mira! ¡Hostia, puta! Venga, hombre. Sí, qué mala hostia. Puedo pasar, ¿sabes? De matarlo. ¿Qué hago? Paso de matarlo, me voy. Sé por dónde me tengo que ir, pero mi idea es cargármelo. ¿Prosigo en el juego o...? No respetan. A ver, hombre, lo suyo en modo realista es no enfrentarse a todo el mundo, las cosas como son. Lo que pasa es que yo soy masoca y me gusta que me peguen. Y estoy viendo, por ejemplo, que el mejor sitio para subir es por el otro lado. Hostia. ¿Qué hago esto? Loco, que os veo. A ver cuántos hay. Quédate ahí. Uno, dos. Eso está mejor. Me voy a ir, ¿sabes? Mira, he cogido esto, he cogido lo otro. Me voy a pirar. Voy a hacerlo bien. ¿Eh?
Por ahí es por donde entro. Yo creo que me tengo que meter por la puerta que hay de allí, si no me acuerdo, no recuerdo mal. Vale, se han encontrado el cadáver. Alguien nos está cazando. Vamos a cogerlo de ahí y nos vamos. No voy a seguir. Hay más detrás de ti. Nos vamos. ¡Oh! ¡Por ellos! ¡Tras el mostrador! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Cubro! ¡Coño! ¿Dónde coño se ha metido? Se caga. De allá había otro, ¿no? ¿Verá cómo salgo? No está aquí. Dispersaos. Vale, está aquí. Anda, pasa por ahí al lado. Ya reventa la boca. ¿No te va o qué? ¿Alguien lo ve? No está por aquí. Me cago en la leche. Necesito una botella. Seguro que encuentro alguna. Mira, ya está, ya la tengo. ¡Lo veo! ¡La librería! ¡Feliz! ¡Vamos! Vale, sé dónde había algo para curarme. Voy a subir otra vez. La parte de arriba había algo para curarme. Joder, ese tipo tiene una escopeta. ¡Mierda, está ahí! Su padre. Ya está, voy a coger lo principal y me voy, ¿sabes? Paso de liarme con ellos, porque es tontería. Hay demasiado. ¿Sabes? Hay demasiado.
ellos! ¡Detrás del sofá! Me voy a salir por aquí y entro por, por el otro lado. Prefiero... Muy bien, mamá. ¿Eh? Espera, ¿hay alguien ahí? Mira, he salido, ya está. Vamos por culo. Paso de complicarme la cabeza. Aquí ni nada, ¿no? Paso, ¿sabes? En realista. Veamos a dónde nos lleva. En realista no puedes enfrentarte a todo el mundo. Por aquí no hay nada. No me puedo enfrentar tampoco. Y la daga, tengo para hacerme otra daga, vale. Pero a ver si consigo punto. Abajo, abajo, abajo. Aún no hay más. No te preocupes. Nada, que al final he pasado de cargarme la toalla y me he ido. Si no, no tengo cojones. Demasiado. Demasiado, tío. Ese es nuestro puente. Nos acercamos. Creo. Sigamos. Venga. No recuerdo más. Aquí creo que había una puerta de estas de daga. Creo que era esta. ¿La han quitado?
está esa chica. ¿Antes no os sobraba la comida? Así es, pero algunos decidían no comerla. ¿Pero por qué? Por su aspecto. ¡Qué idiotez! Juraría que aquí había antes una puerta, ¿no? Te acabas de repetir siempre la misma zona. Bien, te acabas siempre de repetir. Sí, sí, sí me quemo. No voy a estar siempre en la misma parte. Pero que yo recuerdo que había como juez. Me acuerdo que había un... No va a comentar nada. Había una puerta aquí, creo. Aquí hay algo, ¿no? Lo mismo no, o sea, lo mismo es cosa mía, pero juraría que en esta parte había una puerta para abrir con daga. Y creo que era esta puerta. Y ya era una puerta. Bueno, venga, andamos para adelante. Tablón. A ver, por aquí. Buen café. Mierda, ¿eh? Y aquí creo que había algo, pero no me acuerdo. Luffy cantaron, canta autor. Será esta noche, vamos a tener el punto de control este. He depositado algunos suministros adicionales en el apartamento regal. Están marcados con una X roja. Punto de control este. He depositado algunos suministros adicionales en el apartamento regal. ¿Ves? Yo creo que sí, que en el apartamento ese que dice es donde creo que están los suministros. A ver si puedo tirarme por aquí. Si no me mato. Ahí hay otra de esas balsas. ¿Podemos utilizarla? Venga, la te voy a llevar la mierda esta. ¡Espera ahí! Y después voy a volver. ¿Pero qué? ¿Qué coño es eso, tío? La toma de viejo, ¿eh? Porque dice que tiene marcado una X. ¿De qué iba eso? Sube, vamos a atravesar el hotel. Apartamento arriba. Vale.
Calma. Descuida, no voy a soltarte. A ver. Coloca ese tablón como ellos. Hotel Riga, a lo mejor hay sed ahí. Se marca la puerta con una X. Ven, era este. Usar daga. ¿Ves? Si yo sabía, yo me acordaba que había algo, pero no. Hijo mío, mi pequeño. Lo he enterrado hoy. ¿Qué había hecho? Unirse a una protesta y ahora lo llaman traidor. Bien. Le diré lo que hace un traidor. Me he unido a ellos, los rebeldes, los agitadores. Me han dado una pistola, unas balas y una misión. No sobreviviré a esto, pero a ellos tampoco. ¿Cuántos padres y madres como yo habrá ahí fuera? Es solo cuestión de tiempo que caiga la ciudad. Vamos a tirar el primer ladrillo. ¿Qué va? Ya tenemos la X. Bueno, a ver. Esa forma de pensar. Nadie gana. Este juego me lo he pasado unas pocas veces. Por ahí nada. No creo que haya gastado una daga para... ¿Eh? Ahí, dame cosas. Hombre, tampoco me van a dar una burricá. Pues ya está. A ver si tengo ya cuánto me quedan. Pues me quedan 100, 20. Me quedan 20 para esto. Ahí ya hemos mirado. Este sitio apesta. Sí, la madera está podrida. ¿Y vas mucho por cafeterías? Sí, todo el rato. ¿Y qué tomabas? Solo café. Lo ha dicho en plan como si tomara algo más, ¿eh? Venga, andamos. ¿Se habrán ido ya? Vamos a descubrirlo. ¡Despejado, Eli! ¡Baja! Demasiado lujo para mi especie. Vaya, seguro que era bueno. A ver si tengo cojones a hacerlo, no creo. No, que va. Sé que se. Bueno, en este no, creo que en el 2. En el 2 se puede hacer. En el 2 se puede mirar lo que es el. En el 2 se supone que sí se puede. Una máquina de café.
Había aquí una escalera, ¿no? A ver qué hay por aquí. Vale, ahí hay de eso. Vamos a coger eso de ahí. Ahí para hacer mejoras. Ahí. Ah, vale, no puedo, ¿no? Tiene que estar aquí por huevo. Vale, vale. Pero me acuerdo, hay cosas que sí, cosas que no. Voy a guardar la partida. No de esas que luego me caigo un bug y la liamos. A todo el personal hemos cambiado la combinación. Vale, espera. Le hago una foto. Y ahora la cogemos. Era 20, no 22, 22, 10, 50, 56. Sí, exactamente, esta era. Vale, esta es mejora resistencia a la hoja. Vale, esta es para subir algo más. Vale. Me han dado 50 de esto. Se usa una daga para mirar todo lo demás. Vale. Vamos a subir por aquí. Yo ya estaba capito. Vamos, Eli. Ve con cuidado. Nada, nada. ¡Al suelo, al suelo! Espera, ¿cuántos van ya? 5 en lo que va de semana, pero oye, no me quejo. Seguro que no. ¿Hemos terminado? Tengo que comprobar otra planta, tío.
Mirad que llevo tiempo sin ver un chasqueador. Eso es porque somos meticulosos y vamos a seguir siéndolo. Venga, acabemos con esto, ¿vale? Ah, lo que tú digas. ¡Por ello! Me he precipitado, ¿qué quieres que te diga? Nada más. ¡Mierda! ¡Al suelo, al suelo! Espera, ¿cuántos van ya? A ver, ¿qué hacemos ahora? Hidrátate. Aquí es que no tengo puesto para que salte. Escucha, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Acuerdo de mis cojones. Ya lo sé. Es que aquí no lo tengo puesto, nena. Lo puedo activar, lo puedo poner en un segundo. Aquí lo del juego no tengo activado eso. Ahí he visto ya a alguien. No me das tiempo, no me das tiempo. No sé cuántos tíos hay, ¿eh? ¿Aquí es donde entramos? No, aquí no estaba yo. Ahí hay algo más. Vale, en esta habitación hay dos curas. Vale, es por aquí por donde puedo meterme. Vale. Pero quiero mirar a ver si hay algo más. Quiero mirar a ver si hay algo más. La valicia rompe el sac. ¿Me lo habré cargado ya todo o no?
Aquí no parece que haya nada. Pues ya está, vámonos para allá. Vamos a subir a la planta de arriba. La planta de arriba, por aquí. Vale, ahí hay... lleno. Vale, aquí creo que caigo abajo, donde hay infectado. Me suena a mí esto. Parece que han optado por la vía fácil. No es fácil. Para muchos es mejor que dejar que lo haga un chasqueador o un cazador. Créeme, no es fácil. Sí, también lo oigo. Muy bien. No sé dónde coño... ¿Habrá alguien por ahí? Pobre chaval, solo quería ver la tele. Voy a echar a mear, tío, no me aguanto. Voy a ir al servicio. Estoy aquí... ¡Ey! Ahora vengo. No tardo. Dame 30 segundos. Y mucho más. Ay, ya estoy por aquí. Pues que no me aguantaba, ¿eh?
No aguantaba, vamos. Oh, qué a gusto me he quedado. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno, a ver. Vale, ahí hay uno. Vale, hay dos salas. Esto va a salir, ¿no? Está ahí. Ahí hay uno. Hay uno ahí, en la otra ventana, otro. Esto me lo cargo. Tranquilidad. Me lo voy a cargar al otro y ya miro rápido las cosas. Porque hay dos cajones. ¿Dónde coño está el otro? Ahí está. Que te va a dislocar el cuello. Vale, yo creo que están todos, ¿eh? Yo que de aquí arriba creo que no me queda nadie. Si me queda alguien, pues ya me lo cargo. No. Aquí ni nada, ¿no? Aquí había dos cajones. Me parece que hay poca cosa. No hay una mierda, ¿eh? Bueno, si esta está todavía así es porque todavía hay gente. Vale, aquí ni nada. Había otro pasillo, creo, ¿no? Estaba el pasillo este de aquí. O por ahí es por donde he venido. No, yo he venido de ahí. Yo he venido de ahí y me he cargado. Me he estado yendo por aquí. Y me he cargado a esta aquí. Vale, vale. Ya me hiciste tú. Aquí hay una escalera que o sube o no sube. Y sube. Vale. Pues vamos a mirar el otro pasillo. Bien, bien, por ahora bien. Estoy mirando, como ya me he cargado a esto. Me quedaban estos de aquí. ¡Coño! ¡Oh! Lo me ha asustado, cojones. ¡Coño! ¡Joder de puta, que no te he visto! ¡Cabrón!
Dame tu arma. ¿Todavía hay una? Coño, pensaba yo que quedaban pocos, ¿sabes? No dejes que escape. Está por aquí. Lleva escopeta. No está aquí. Chicos, dispersaos. Ya está, si esta ya no se agacha es porque ya me gasta. Bueno, a ver. Vamos a curarnos. Había más cura abajo, ¿no? Había cura abajo. Ahora que lo estoy pensando, me estoy por ir bajar por eso. Vale, la cura era... No, aquí no hay. Voy a bajar a curarme, ¿sabes? Ya que estoy en modo realista y no quiero gastar mucha cura por si me hace falta. Voy a bajar abajo. He venido... Vale, ahí está eso, por aquí. Cogemos esto. ¿Dónde coño he subido yo, tío? Era por aquí, ¿no? Vale, aquí. Vale, y aquí había lo de la cura. Mira, aquí hay uno. Que ves, lo gasta. Y aquí había otro. ¿Dónde coño está? Bueno, ya está. Ya me salí, hombre. A ver, si no está aquí, me... mira aquí. Ya está. Había esto nada más. Bueno, nene. Me tengo que reír. Te retiramos un placer. Hasta luego. Que tengas una buena tarde. Vale, me quedo por aquí. Vale, ahora, vale, ahí es donde... No, aquí. Eso me lo he mirado. Ahora me queda esto de aquí. Espera un segundo, ¿cómo está el arma de...? ¿Cómo está el arma de este? Ah, bueno, un palo de mierda, paso. Bueno, y aquí arriba, ¿qué habrá? Creo que aquí esto no se puede. Vale.
Vale, por ahí es por donde tenemos que salir, ¿no? Pues vamos a mirar al otro lado. Vale, pues vamos a mirar por aquí. No, por aquí no. Vamos a ver, que me lío. Por aquí, coño. Vale, aquí. Y a ver, aquí ha dicho dónde era. Puerta cerrada, abierta. Aquí lo hemos mirado todo. Aquí también. A ver, le doy mucha vuelta, pero es que. Y esto baja para baja. ¿Dónde coño miro entonces? Y esto baja para baja. Pero vamos a guardar partida. Yo creo que es el ascensor. Pero ya me estoy quedando con la duda. A lo mejor en el ascensor hay algo. No, qué coño, aquí es donde he venido yo, ¿no? Te veo. Ah, mira ahí donde estaba el otro. Espérate. Vamos allá al ascensor. Vale, el ascensor estaba aquí. El ascensor está aquí. ¿No puedo parar? Igual, tampoco no creo yo que me vayan a dar mucha cosa, si no me están dando una mierda. Veamos a dónde lleva. Va a estar ajustada la cosa, pero vamos. Vale. Búscame algo con lo que subir. ¿Sí? No hay nada, ¿eh? Ahí hay algo. A ver, a ver.
mal rollo como se oye todo. Quizá por esa puerta. Por ahí abajo. Mierda, esporas. Escucho los ruiditos. ¡Oh, mierda! Cuando active eso, me van a venir todos en manada. Eso está claro. Espérate, espérate, espérate. Es que lo estoy viendo, ¿sabes? Voy a bichar esto porque es que no me acuerdo por dónde coño tengo que tirar, ¿eh? No, no me despistas, si sé lo que tengo que hacer. Lo que quiero es... Ay, ay, puto marro, rollo, tío. Vale, tengo que seguir los cables. Aquí creo que tenía que coger una tarjeta. Porque yo no sé si la puedo coger antes o después de activar la mierda esa. Tengo que seguir los cables. Y los cables están... ¿Eh?
Eso hago la pista. A ver, vamos a mirar por aquí. Es aquí donde tengo que ir luego. ¿Ves? Necesito luego el lector de la tarjeta de esto. Requiere tarjeta, pero no sé dónde coño estaba la tarjeta. Si pudiera cogerla ahora. Que no sé, no me acuerdo dónde coño estaba la tarjeta. Sí, esta se esconde ahora. Ese es de los que no atacan. ¿Cómo que no ataca? Por culo. Bueno, no tenía yo palo. ¿Dónde coño estaba la tarjeta de los huevos, tío? Aquí va a estar. Por eso no quería activar eso. Ya tengo la tarjeta, ya puedo activar lo otro sin que pase nada, sin que me estén dando por culo. Vale, ahora es... Vale, a ver, espérate, vamos a bajar para abajo. Vale, ahora es ir a activar esto. Tengo que activar eso. Activo eso y me vengo por aquí. Por aquí. Y para acá, ¿no? Vale. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, vaya. Thank you.
¡Ríndete! ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Todo plan y se ha ido a la mierda. El plan se fue a tomar por culo. Bien. Bien, bien, esta era la idea, esta era la idea. Ya está. Debo encontrar a Eli. Yo creo que es la primera zona que me paso de puta madre. Pues siempre que lo he hecho la he liado, ¿sabes? Siempre que he jugado este juego, siempre he cogido la liado. Lo primero que he hecho ha sido arrancar eso. Un bate. A ver, espérate, vamos a mirar si hubiera algo más. Vamos a guardar partida. Vale, venga, vamos. Hora de trabajar. A ver qué subimos. ¿Cuál es el otro arma que me falta? Me falta otra. Pues no sé cuál es. La escopeta la estoy manteniendo guay. Vamos a darle esta. Este. Tengo 230 de mina. La verdad es que lo de la armería se ve que te caga. La cadencia puede disparar el arma más rápido. Pues mira, sí. Y además vale 15, que es poquito. Por lo menos lo voy a subir un punto. Aumenta el alcance del arma. Quito el 3. La verdad es que la recarga me da igual porque voy corriendo. Corro mucho, pero... Vamos a mirar otras cosas. El rifle. A ver qué puedo subirle. Este mejor... Venga, son 15... Perforación de armadura, necesito el 3. Vamos a subir por lo menos el 1. Vale, ahora vamos a mirar. El arco es que creo que no puedo. El arco creo que no puedo subir nada más. Vale.
la pistola, el revólver. Vamos a subir el revólver y ya está. Cadencia de fuego. No, me voy a dejar los 150 para por si pasa algo. Y la pistola, qué paso de subirla, ya les, ya tiene esto. Si acaso el cargador, pero es que no tengo balas, si es que no tengo balas. Prefiero guardármelo. Bueno, venga, va. Dos más, ya está. Pero es que no tengo balas, pa, de todas maneras, pa. Que. Tengo menos munición. Está 135. Ya con eso yo creo que tengo para subir luego algo. Sí, no está mal. Que no me acuerdo las armas que te daban. Bueno, ¿y la Eli dónde coño está? ¿Eli? ¿Ha desaparecido Eli o qué? ¿Eli? ¿Dónde coño está metida la tía? ¿Está bugueado o qué? ¿Saldrá ahora? ¡Vente! ¡Remata! ¡Lo tengo! Bien hecho. Hola, Eli sigue sin salir, ¿eh? Hoy no. ¿Y a ti? Hoy no. De acuerdo. Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. Aquí. Muy bien, vamos. Entendido. Está ahí, la cocina. No dejes que escape. No está aquí, joder. Dispersaos. Está el otro. Venga. Ah.
Vale, aquí creo que es donde pasa algo. Pasa algo con la Ellie. Pues la verdad es que la Ellie se fue por otro lado. Cojones, yo diciendo, ¿dónde está la Ellie? ¿Sabes? ¿Dónde está Ellie? Más por culo. Ahora pasa algo, que esto sí sale en, en la serie. No sé si estarás por ahí, nena. Bueno, ahora te digo yo, para que lo veas, ¿sabes? Porque yo sé que tú te mareas con esto, con los juegos estos. Y... no te voy a decir que mira hasta que no... Como sé que la serie la viste hace poco con tu madre. Vale, vámonos. Vamos a coger la escalera. No hay nada, ¿no? No. Ahí se ve algo. Vale. Aquí pasa ahora algo. Pero tengo que coger una escalera, que no sé dónde voy a estar. A ver, aquí. Ya va a pasar, ¿vale? Bueno, a ver, no hay nadie por atrás, ¿no? Venga, vamos a subir. Bien a ese tipo, ¿eh? Sí, desde luego. Estoy mal. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un Eli? Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos. Te sigo. Ah, vale, la dejé en el ascensor, ¿eh? Y que se subió para arriba y dice, ¿dónde coño está la tía esta? Bueno, venga, vamos. Sara, lleva a esta Nevin a casa de tu madre. Aquí no estamos a salvo, ¿sí? Está tachado. No te preocupes, estamos cuidando bien de ella. Escritorio abajo en rojo. Escritorio abajo en rojo. ¿Por qué no? No. Espera ahí, ¿vale? Claro, Joel. No me voy a mover. ¿Otro cómic? Yo a la serie...
A mí la serie me gustó, pero le faltaba acción. Pero vamos, que no tiene acción. El juego no es un juego de... No, un drama. O sea, es un drama, pero también es un drama con acción. Mirad, por ejemplo, para que veáis el detalle que tiene, por ejemplo, si tú enfocas a la Ellie con esto, se pone la mano en la cabeza para que no la des con él por la luz. Tenemos que salir, encontrar ese puente. Tú dime, ¿dónde ir? Odio esta mierda. No hay nada, ¿eh? Juega normal y tiene munición y tonterías por todos lados. No hay nada por aquí. Capítulo 4. Resistencia mejorada en las armas con filo. Para unir objetos rígidos al uso de nudo y técnicas correctas es crucial. Vale, vuelta al espiral alrededor de las tías hasta que el nudo esté muy tenso. Para hacer el arma. Bien. Para tanto hacer nada. Tal vez podría pasar con esto. No hay nada. Es un fondo. La gente se hacía fotos delante de él. Ya sé lo que es. Vale, ¿quieres decirme algo, Eli? No quería desobedecerte antes. Estabas tardando mucho y pensé que quizá tenías problemas. No importa lo que pensarás. Necesito que me escuches. Ya lo hago. Es solo que... Da igual, Joel. No hay nada en esta mesa. Ojo. Vale, hay mucha botella. Pepe. No. A ver, ¿qué puedo tocar? Venga, ahora sí. Vale. ¡Mierda! Esto pesa más de lo que creía. ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli. ¡Empuja! ¡Estoy en ello! ¡Empuja más! ¿Qué tal así? Vamos. La verdad es que los decorados y la esta que te cagan, ¿eh? Se ve exagerado.
No, más que 5, tío. Que no me dan, me dan muy poco. Aquí ni nada, tampoco. Vale, aquí en la barra. Vale, esta escena. Vamos a ver si no me quedo aquí, ¿sabes? ¡Mierda! Ven, cacha la cabeza. Vale. Voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? Tú aquí. ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. Lo haré. Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno, ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien, el concepto es el mismo. Levántalo. Vale. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale, en cuanto no me acuerdo. Querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición, ¿vale? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro, lo de antes... Era o él o yo. De nada. El cabrón debería haber sido más listo. Sí. Vale, ya pone esto. ¿No sería más rápido subir por donde ha ido Ellie en lugar de dar tanta vuelta? No es mala idea tampoco. Esto de aquí me acuerdo. Recuerdo que lo hacía de una manera, lo hacía rápido. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salir. Pero no sé. Era con esto. Están todos muertos. Están todos muertos, joder. ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. Mierda. ¿Has hablado con el jefe? Sí, quiere que todos mantengamos nuestra posición. Vigilad la verja. ¡Oh, mierda! ¡Oh, por ellos! ¡En la calle! Había un Franco. Vale, era eso, pero no me acuerdo. Es que a esto me los tengo que cargar todos. O sea que a estos de aquí me los tengo que cargar todos. Entonces, el cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Ah, sacaron. Todo el grupo. Los 76 observadores. ¡Un puto turista los ha matado a todos! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Órale! Sigue así, Eli. ¡Allá va! ¡Rodead ese capullo!
junto a la barricada. Claro, que no tengo yo para... Así puedo, ¿no? Pero no, no quiero, no quiero, no. Tía, venga ya, hombre. Le iba de puta madre, tío. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. ¡Mierda! ¡Hostia! Puta madre, hay que cargarse a ese, tío. Cargándose a este... Me va a costar. Me va a costar hacerlo. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. Mierda. ¿Has hablado con el jefe? Sí, que... ¡Hijo puta! ¡Por ellos! ¡Calle! ¡Venga, hombre! ¡Si le he dado yo! ¡Cúbreme! ¡Voy a bajar! Lo estaba escuchando detrás mía, tío. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. ¡Hostia! ¡Por ellos! ¡La calle! Vale, bien, bien, se la ha cargado, se la ha cargado. ¡Joder! ¡Lo veo! Joder. Vale, vamos. Hora de morir, ¿no? Mi forma de morir.
El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. Mierda. ¿Has hablado con el jefe? ¡Ahí! Madre mía, no doy una, coño. Que están las balas muy caras. Que están las balas muy caras, coño. Que las estoy gastando porque las tengo que gastar. El cabrón es... debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. ¡Un puto turista los ha matado a todos! ¡Joder! ¡Por ellos! ¡La calle! ¿Cómo van a hacer? Cúbreme, voy a avanzar. No tengo, ¿no? ¡Hijo de puta! Ahí, ahí, Abby. Estoy enseñando bien. Míralo. Cúbreme. Por esa barricada. ¡Cago en su puta madre! Me tenía que haber ido para otro lado. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! A ver si me paso esto, yo creo que... ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡A por ellos! ¡En la calle! Eso es.
con el mando, tío. ¡El edificio! ¡Hijo de puta el de atrás, tío! Me ha metido el huevo. ¿Ya te gusta esta escena? Te veía venir. ¡Hostia! El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Los 76 observadores. ¡A por ellos! ¡En la calle! ¡Venga, hombre! ¡Me ha pegado un tiro! ¡Venga! ¡Hijo puta! Cabrón. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observ... ¡Por él! ¡En la calle! ¿Está por ahí? No está. Abríos. ¿Alguien lo ve? No está aquí, joder. ¡Atención! Cúbreme, voy a avanzar. ¡Venga, hombre! Déjame que esto se va a quedar por aquí, ¿sabes? Lo tengo, adelante. Sí, me he curado y ya me han quitado la vida, tío. ¡No lo pierdas! ¿Está por ahí? Aquí no está. ¡Seguid buscando! ¿Alguien lo ve? No está por aquí.
¿Qué hago, tío? Estoy tocadísimo, Sal de tu escondite. Mala. Oh, mierda. Se han cargado a otro. Seguid buscando. Mirando. ¿Alguien lo ve? No está aquí, joder. Adelante, yo os cubro. ¡Callejón! Ya la hemos liado. La hemos liado. Sabía que la había liado. ¿Por qué la había liado? Porque sí. Me cago en todo. Ahora, Son ya las 10 más cuarto. Voy a dejar ya aquí. No. Reiniciamos. Entero. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto... ¡Hostia puta! ¡Por ahí! Me doy una, tío. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? Lo intento una vez más y si no, le dan por culo, ¿sabes? Mañana. Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. ¡Mierda! ¡A por ellos! ¡La calle! Me va a costar, pero de cojones. Hay ciertas partes que son. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría. ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto. ¡Mierda! ¡Por ellos! ¡En la calle! ¡Dispersao! ¡Cúbreme!
¿Pero cómo coño me ha dado, cabrón? Muy bien, chica. ¿Y cómo le he dado yo, eh? ¿Y cómo me ha dado el otro por detrás? Yo no tengo cojones, tío. Qué rena. Bueno, ahí se ha quedado bien guardado, venga, va. Vale, espérate, vamos a cargar desde ahí. Veo. No lo pierdas. Lo veo. Detrás del coche. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Tu puta madre. Venga, hombre. ¡Hijo de puta! Hijo de perra. Como bien que iba, tío.
¡Cúbrete! ¡Vas a morir, gilipollas! ¡Venga, hombre! ¡Madre mía! Podría ir en sigilo, pero... Y encima fallo. Es que... Me ha hecho el cigarro, tranquilo. Que el cabrón ese hay que quitárselo de en medio. Francotirador, ¿qué? Es el que más me da por culo. Tú te encargas, ¿no? Ahí muy bien, Eric. ¿Eh, ratas? ¡La calle! ¡Madre mía! ¿Me lo pasaré esta parte o qué? A ver, no sé si me están viendo o no. Podría intentar hacerlo con sigilo. Podría intentar hacerlo en sigilo. Venga, a ver si te he dado. Me ha disparado justamente antes. También piensa que estoy con mando. Mando, pues se nota. Y también que estoy bien. A ver, que me va a ver.
patio. Joder. Mi manera de morir. Yo no sé cuántas veces han muerto, ¿eh? Debería de poner la cuenta. Qué locura, tío. Y encima fallo, tío. Esto es que te caga. No me he dejado ni apuntar, tío. Bueno, ¿y si hago ruido me cago alguno aquí en sigilo? Ya lo sé, la oye. Estoy manqueando lo más grande. A ver. Hay demasiadas hormigas para tanto. Lo suyo es moverse. Vale, vamos. No lo pierdas. ¿Aún sigue ahí? No está. Dispersaos. Por ahí no hay nadie, ¿no? Sí, por ahí hay uno. Ya me ha visto. Hay alguien ahí. Vete, 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 vete. Joder, me cago en todo lo que se menea. Qué cabrones con palomitas y todo, disfrutando ahí la masacre. A ver si me paso por lo menos esta zona, tío. Voy a empezar a moverme, no voy a quedar así quieto en el mismo sitio. Ahí mismo. Yeah.
Ahí empezamos, ¿eh? Pero necesito esto. ¿Me voy a curar? Ahí está. Detrás de... Una guardia de... No me deja, tío, que le tire el puñetero ladrillo. Ya me había cogido a ver, me piraba corriendo. Voy a hacerlo como antes, no me voy a quedar quieto. Me cargo a uno y me largo. Y luego vuelvo. Tía, me va a costar pasar, pero no me... Creo que la otra vez me lo pasé más rápido. Hombre, también... ¡Cúbreme! ¡Lo tengo! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡No dejes que escape! ¡Ahí está! Parte de atrás. ¡En el callejón! ¡Cabrón! ¡Cúbreme! Todavía no han muerto, tío. Todavía quedan piña. Cúbreme, voy a avanzar. Sí, te cubro. ¿Cómo va a estar? ¡Cúbreme! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Va a dar una mierda! ¡Aquí está! ¡En el patio! ¿Pero cuánta peña hay, tío? ¿Cuánta peña hay, tío? Pierdas.
Está allí. ¿Me queda este nada más? ¿Me queda alguno más? Venga, que me paso la zona. Venga, me la paso. Me lo voy a cargar con él. Me lo voy a cargar a traición, a la espalda. Vale, bajad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! Me lo he pasado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Tenía que haber hecho eso. Si es que... Se nota que empecé el juego ya otra vez en mitad del juego, tío. Lo dejé apalancado con la mierda del bus, tío. Pero bueno, así es que es complicado, ¿qué coño? No voy a poner ahora excusas. ¿Qué tal algo más de tu talla? Solo para caso extremo. Vale. Casualidades, ¿no? Está puesto el seguro. ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé. Bueno, voy a mirar ahora. Simplemente respétala, no es un... Joel, tendré cuidado. Vale. Ahora farmear, lo dejo en la siguiente pantalla. Vale, me he quedado sin ladrillo. Vale, un cofre molotov. Me viene muy bien. Aquí ni nada. Nada. De esta zona creo que ya lo cogió todo. La zona de la derecha lo cogió todo. Voy a mirar esta de aquí. Si miro eso de ahí, ya me subo para arriba. Vale. Vamos a mirar por aquí. No hay nada, ¿no? Nada. Nada. Aquí es donde estaba esto. Que no hemos leído la nota antes. No creo que sea esto. Bueno. Yo sé que la ha cogido, pero no sé qué coño era. Vale. Vale, de aquí. Esto llega. Vale, creo que la esa es ahí.
Es ahí por donde tengo que tirar, pero no voy a tirar por ahí. Vamos a subir la parte de arriba. Que la parte de arriba, ¿cómo coño se subía? Por aquí, ¿no? Vale, nada, nada, hay un carajo. Hay nada, ¿eh? Mira, una flecha. ¿Qué hace una flecha aquí, tío? Aquí le he volado, tío, la coronilla. A ver. No hay nada, tío. No hay nada para mí. Pues ya está, porque parece a mí que no hay nada más, ¿eh? Venga, vamos. Mira por aquí, no hay nada. Los bordillos tampoco hay nada. Tampoco hay nada. Vaya chupo. Los de allí lo cogí, ¿no? Y eso, creo que sí lo cogió. Bueno, lo miro y ya tiro para allá. A ver. Y esto de aquí sí lo cogí. Venga, pues ya está, vámonos. Ya guardaré partida y ya está. Le haré una raid a alguien, no sé a quién. ¿Para qué quiero la pista? Si se queda aquí. Vale, te toca, Eli. Voy. Me comía la pizza. Se atasca la cadena. Espera. Me comía la pizza. Estoy. Así. Vale. Bien pensado. Un segundo. Vale, ya estoy yo por aquí otra vez. Ya nos hemos ido todos, ¿no? No hay nada. Me encanta, sube. Ayúdame con esto. Toma. Lo tengo. ¿Qué
Vale, pues lo vamos a dejar aquí. A ver qué me puedo... ¿Tengo ya así? Vale, ya tengo así. Y si usa una daga para liberarse de agarre de un chascado, solo se gasta uno de durabilidad. Esto es lo que yo quiero aprender. Vale, y ya luego después, desvío de la arma, disminuye el desvío. Después luego ya la salud. Luego ya va la salud. Voy a... Vamos a mirar a ver qué podemos subir. A ver qué tenemos. Es que el problema es que me hace falta lo otro. Quizás no tenía que haberlo hecho, pero bueno. Nada, ¿eh? Voy a reiniciar el punto de control, lo guardo y no lo voy a subir. No voy a subir el arma esa. Voy a pasar adentro y guardo la partida y ya está. Ayúdame con esto. Toma. Vamos, Eli, un poco más de brillo. Lo tengo. Vale, coge esto de aquí, ¿no? No. Pues no voy a subir nada entonces, ¿sabes? Hasta que no tenga el 3, no voy a subir nada. Voy a coger esto de aquí. Y ya está, voy a guardar partida y lo dejo por aquí. Voy a llamar a mi novia, que seguramente estará ya para acostarse. Vale, sigo pegando. Pues bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Lo mismo luego por la noche me he hecho otra partida. O mañana por la tarde o lo que sea. Pues bueno, voy a ver si puedo hacer una raid. Bueno, nene, pues ya está, cuelgo, corto y ya está. Si tampoco estamos dos personas. ¿Estamos dos o tres? Estamos... No, estamos tres personas. Venga, voy a hacerle una raya a alguien. No hay nadie, ¿no? ¿A quién le puedo hacer? ¿Tú tienes a alguien? Porque me salen recomendados gente que está haciendo el tarot. Pone tarot. Cosa más rara. Está Fampi. Y ya está, no tengo a nadie más. Tanqueto. Mira, te lo voy a hacer Tanqueto. Está con las 3D. De esta manera. Pues
está el eje este que está charlando, no sé qué está haciendo. En todos los que me meto me sale el este, el anuncio, tío. En fin, ya está. Tampoco lo dejo aquí y ya está. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Lauri. Que tenga mañana un buen día. Hasta luego.